Hace tiempo, Arthur Newman, ex miembro de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró tener pruebas de que en Marte hay vida. Según él, Marte está habitado por una especie inteligente que vive bajo su suelo y con la que algunas agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos y tal vez de otras potencias mantienen contactos secretos, que incluyen viajes de terrestres mediante un sistema de teletransportación. Pero no es la única persona que lo afirma. Andrew Basiago, un abogado de 47 años, declaró que de pequeño participó en el proyecto Pegasus, un programa de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, para entrenar a niños superdotados para que se conviertan en embajadores ante los extraterrestres. En su declaración afirma que en 1970 vio a tres astronautas marcianos y que con 19 años realizó su primer viaje a Marte, a donde fue teletransportado gracias a una tecnología secreta desarrollada a principios de los 60. Esto hace que pensar. Mars 1 fue lanzada el 1 de noviembre de 1962. Tenía una sonda automática interplanetaria, la primera del programa soviético de sondas a Marte. Volaría a una distancia de 11.000 kilómetros del planeta y tomaría fotos de la superficie y mandaría información sobre la radiación cósmica, impactos de micrometeoritos sobre el campo magnético de Marte, radiación en el ambiente, estructura de la atmósfera y posibles componentes orgánicos presentes. Se mantuvieron 61 transmisores de radio con intervalos cada dos días. El 21 de marzo de 1963, cuando la nave se encontraba a 106.760.000 kilómetros de la Tierra, cesó la comunicación debido a fallos de la antena de transmisión. En 1969, los Estados Unidos envió la sonda Mariner 7 al planeta rojo. En 1970, la sonda perdió comunicación por radio con la Tierra. Comenzó a perder su control, se le murió la batería y la velocidad de la nave se incrementó. Misteriosamente, unas pocas horas más tarde, el Mariner 7 cesó de dar tumbos. La comunicación de radio fue restaurada y la velocidad de la nave espacial regresó a la normalidad, a pesar del hecho de que su sistema de cohete era inoperante. El 12 de julio de 1988, la URSS lanzó el Phobos 2, un satélite no tripulado a Marte. Arribó en enero de 1989 y entró en una órbita alrededor de Marte como la primera fase hacia su destino real, la pequeña luna marciana llamada Phobos. Pero en marzo de 1989, la nave espacial rusa Phobos 2, programada para estudios geológicos intensivos en el planeta rojo, desapareció del sistema ruso de rastreo mientras realizaba una exploración preliminar de la superficie marciana. Una de las últimas imágenes retransmitidas a la Tierra por la cámara de Phobos 2 antes de que se perdiera la transmisión de datos fue una enorme sombra elíptica sobre la superficie de Marte con forma de puro y una longitud estimada de 25 a 27 kilómetros. El tamaño de este objeto descartó la posibilidad de que fuera un reflejo de la nave Phobos misma, debido a su posición, su forma simétrica, su tamaño y su movimiento. La ausencia de relieves sobre la superficie de Marte en el área frente a la sonda y de las lunas satélite Phobos y Deimos
Ni la nave Phobos 2 misma podría explicar este patrón de sombra que ocurría en las últimas fotos de datos transmitidas con éxito a la Tierra. Los investigadores que estudiaron los detalles de esta sombra, que apareció justo antes de la desaparición de Phobos 2, creyeron que fue la sombra de una nave que no estaba sobre la superficie de Marte, sino sobrevolando o levitando por encima del planeta. El 28 de marzo de 1989, TASS, la agencia oficial soviética, decía que Phobos 2 falló en comunicarse con la Tierra como fue programado después de completar y operar alrededor de la luna marciana Phobos. Los científicos en el control de la misión no pudieron establecer un contacto estable de radio. Al día siguiente, un alto oficial de la Agencia Espacial Soviética dijo: Phobos 2 está perdido para siempre, en un 99%. El 31 de marzo de 1989, titulares enviados por los corresponsales de Moscú de la Agencia Europea de Noticias, EFE, declararon: Phobos 2 capturó extrañas fotos en Marte antes de perder contacto con la base. Reveló ayer que la sonda espacial Phobos 2, la cual estaba orbitando sobre Marte cuando los científicos soviéticos perdieron contacto con ella el lunes, han fotografiado un objeto no identificado en la superficie marciana segundos antes de perder contacto. El avistamiento de la sombra en Marte debería ser suficiente para convencer a muchos de que puede haber vida inteligente orbitando Marte, pero en agosto de 1993 ocurrió otro evento de mayores proporciones que causó un tremendo revuelo en el programa espacial norteamericano. La sonda norteamericana Mars Observer, con un coste de $400 millones, que fue enviada para cartografiar con detalle la superficie del planeta rojo, se perdió cuando apenas se preparaba para hacer su inserción orbital en Marte. Se enviaron señales para presurizar los depósitos de gasolina del sistema de propulsión, para preparar los cohetes que frenarían el descenso y lograrían que la nave fuera capturada por el campo de gravedad del planeta. Pero la antena de Observer, que debería recibir y reconocer la señal del Jet Propulsion Laboratory, nunca respondió. Los científicos concluyeron, poco tiempo después de la pérdida de la sonda, que la nave espacial debía haber estallado cuando los depósitos de gasolina estaban siendo presurizados. El costo de la misión entera estaba cerca de $1,000 millones. Inmediatamente, los gritos de incompetencia e incluso las nociones de encubrimiento y conspiración sonaron en los artículos de la prensa del mundo. En particular, se acusó a la NASA de ocultar deliberadamente una historia de importancia masiva en la misión a Marte, las formaciones en el terreno marciano e incluso los detalles del llamado rostro de Marte. Pero, ¿cuáles son las otras realidades? En 1972, la sonda Mariner 9 envió evidencia de estructuras piramidales inusuales en la superficie de Marte, en el cuadrángulo Eliseo. Y las sondas enviadas al planeta rojo en 1976, Viking 1 y 2 de la NASA, retransmitieron imágenes de un rostro y un complejo piramidal en el área de Cydonia, en Marte. Aunque la gran mayoría de los científicos de la NASA no observaron nada inusual en las fotos del Mariner 9 y del Viking, una minoría creyó que algunas de las configuraciones inusuales del relieve del terreno merecían una mirada más de cerca, con mejores sistemas ópticos de imagen. Las imágenes publicadas por la NASA desde 1998
obtenidas por las ondas enviadas a Marte, han sido sometidas a rigurosos análisis por científicos e investigadores independientes, detectándose una serie de incongruencias, alteraciones, supresiones, degradados de imagen, etc. Según un estudio llevado a cabo por los científicos estadounidenses Francis McCubbin y Eric Haurin, Marte posee grandes reservas acuáticas en su interior, aunque más grandes que en las de la Tierra. El análisis científico de dos meteoritos originados dentro del planeta rojo hace unos 2 millones de años reveló que la cantidad de agua en el manto de Marte podría ser muy superior a las estimaciones anteriores y que incluso podría ser similar o superior a la cantidad de agua del interior de la Tierra. Basándose en el contenido de agua del mineral, se estimó que el manto marciano del que provienen esas rocas contenía entre 70 y 300 miligramos por un kilo de la roca. El manto superior de la Tierra contiene de 50 a 300 miligramos. La geoquímica de Marte revela indicios sobre los procesos geológicos vividos en el planeta. Eric Haury explica que los dos meteoritos analizados eran diferentes. Uno estaba mezclado con diferentes elementos de la etapa de su formación y el otro no. Sin embargo, la diferencia en la concentración de agua resultó ser mínima. Según científicos de la Universidad de Edimburgo, sería muy posible que en las grietas de las rocas hubiese penetrado agua con elementos nutritivos, lo que contribuirían al desarrollo de microorganismos. Sería algo similar a un oasis donde los microbios pueden sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Esta imagen fue captada en julio del 2009 por la cámara de alta resolución HIRISE, instalada en la sonda de la NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Desde entonces forma parte de las pruebas de la existencia de una antigua civilización marciana. De acuerdo con sus estimaciones, el monolito rectangular podría medir decenas de metros.